tiempo, donde estamos trabajando en plan para la provincia, ¿no? Cómo sacar la provincia adelante, cómo explotar más el enorme potencial que tiene San Juan, generar más empleo, trabajar para reducir la pobreza en la provincia. Y por supuesto, en ese marco, apoyar en la oposición a la ley de Lemas, que altera totalmente el espíritu del sistema electoral y es inconstitucional. Basta ver los antecedentes que hay en la Argentina, Santa Cruz y Formosa. Llevan décadas gobernando los mismos y el resultado en ambas provincias hoy se ve. Pero también es venir a escuchar. Para mí lo importante en esto de formular un plan es escuchar a la gente. Vamos a tener una reunión con vecinos, con sanjuaninos que se van a acercar. Vamos a estar recorriendo comercios, escuchando productores, en los distintos sectores. Para mí es muy importante escuchar a la gente, aprender. Tenemos mucho para aprender. Y todos juntos formular un plan, que en San Juan lo tienen que formular los sanjuaninos, pero en el marco de un plan nacional. Es una provincia de un potencial enorme, que podría estar exportando más, produciendo más, generando más empleo. Así que ese es el motivo del viaje y de la visita. Como decía bien Marcelo, yo me comprometí a venir, lo que me comprometo lo cumplo. Me vuelvo a comprometer con ustedes, voy a seguir viniendo, voy a seguir apoyando, con toda la expectativa de ganar acá en la provincia y de apoyar acá en nuestro equipo. Buenos días, Horacio, por acá. Buen día. En caso de que su visita también tenga las características de un lanzamiento o de ya una carrera presidencial rumbo al 2023. Sí, no es el espíritu, ¿eh? Pero todavía no hay carrera presidencial. Ahí sí la bien. Formación de un equipo, eso sí. No, pero en teoría. Dale. El gran problema de la economía en la Argentina, en el que estamos sumergidos desde hace décadas. Ustedes, en caso de lanzarse a presidente en el 2023, ¿ya están preparando un programa económico a largo plazo que nos permita reducir la inflación, el déficit fiscal, la presión tributaria y poner en marcha el desarrollo de la economía? Y en caso de que estén trabajando en un plan a largo plazo, ¿cuáles son las principales medidas que tomaría en caso que a usted le toque presidir el país? ¿Y quiénes son los economistas que están acompañando ese proyecto? Mira, me sacaste mi palabra. Yo hubiera contestado, sí, estamos trabajando en un plan de desarrollo a largo plazo. Insisto, a lo largo plazo, la Argentina necesita tener un plan que se sostenga en el tiempo. Si no, estamos en un péndulo infernal hace 80 años que vamos de un lado al otro y cada día.